Hola, ¿qué tal, amigos? Siempre es una felicidad encontrarnos de nuevo con ustedes, porque ustedes son la razón de este programa. El público en general es nuestro corazón del Canaltro, porque recuerden que el Canaltro es una parte de ti. Como me encanta saludarlos hoy viernes, porque que llega el fin de semana y tenemos que disfrutar descansando, otros haciendo manualidades, otros trabajando, bueno, en fin. Disfrutemos todos los momentos de nuestra vida, porque ay, 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 porque después, cuando usted ya no pueda bailar, dicen, bueno, cuando yo quise salir a bailar, cuando yo quise ir a trabajar, cuando yo quise, no, hágalo, hágalo. El día es hoy y la hora es ya. Hay que salir a prepararse, hay que salir a trabajar, hay que salir a disfrutar de la vida, y disfrutar de la vida es todo lo hermoso que nos presenta. Desde que salimos, el trancón es hermoso, todo es hermoso, sí, se lo disfruta, sí, todo, todo es hermoso, porque, ay, Dios mío, cuando uno ya no puede disfrutar de esta vida, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo toca disfrutar, las pilatunas que hacen aquí los compañeros, que se ríen, que gozan, todo es una felicidad. Así es que espero que usted tome este consejo y todas las adversidades pase por encima de ellas y va a ver que su vida va a ser más placentera. Hoy, un proyecto que nos encanta, como todas las manualidades, es algo muy sutil que de pronto es como que no lo podemos apreciar, pero hoy vamos a hacer algo importante de la mesa, como es una panera. Cuando nosotros vamos a servir, es más bonito que la gente coja el pan con mucho estilo. Y ya está Ludivia para que nos enseñe qué fue lo que trajo. Así es que muy buenos días, Ludivia. Muy buenos días, señora Omaira, y muy buenos días para todos. Sí, como dijo doña Omaira, es muy bonito sentarse a la mesa y verla bien decoradita, porque pues en la mesa es donde más hay amor. Entonces hoy trajimos esta panera que está hecha con retazos. Ajá, con retazos. Con retazos, hoy vamos a utilizar dacrones, telitas en hilo muy suaves para hacer esta linda panera. Y ella trajo, eso no son de foamy. No, son de verdad. Son de verdad. Sí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Para ello vamos a necesitar retazos de los colores que ustedes tengan en casa o los que quieran comprar. Tenemos hoy vamos a hacer en estampado y con un solo fondo, que este es blanco. Vamos a necesitar millaret y vamos a necesitar hilo y aguja, y también vamos a necesitar cinticas. Okay. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces les voy a explicar. Esta está hecha con rectángulos, necesitamos 6 rectángulos porque es tela doble. Pero ¿rectángulos si o círculos? Perdón, círculos, círculos. Entonces hoy vamos a trabajar 6 círculos porque van en tela doble, pero si la tela es de doble faz no necesitan forrarla. Yo la forré, okay, porque pues se necesitaba. Perfecto. Y alrededor le colocamos el millaret. El millaret lo colocamos por la parte de adentro para que no se nos vea la costura aquí afuera. Entonces vamos a empezar. El centro de esto va a ser el fondo blanco. Y para afuera, para los lados de encima y de abajo, vamos a utilizar el estampado. Entonces primero trabajamos dos partes. Trabajamos estas dos partes y para que nos den todas estas, esos bolsillitos, tienen su truquito. Entonces la parte de encima la vamos a doblar por la mitad. Marcamos la mitad bien marcadita. A ver, Ludivia, ¿y el círculo que vamos a hacer, de cuánto tiene más o menos? Bueno, este círculo, este tiene 31 centímetros. Yo traje papel, de pronto para que se nos facilite un poquito más, si lo podamos rayar. Este círculo es de 31 centímetros. Okay. Bueno, entonces traje 3 círculos también en papel. Entonces lo doblamos en el centro. ¿Sí? Y lo pegamos, primero trabajamos dos caras, entonces lo pegamos justo en el centro. En este caso pues lo pegaríamos con silicona, pero en la carpeta que ahorita la armamos va a ser con hilo y aguja, que lo pueden hacer a mano o a máquina. Ok. ¿Sí? Entonces primero pegamos en el centro. Luego este, que ya está pegado estos dos en el centro,
lo vamos a dividir en 6 pedazos, 3 para la parte de arriba y 3 para la parte de abajo. De haciendo la cuenta, nos salen 3 pedazos de 16 centímetros. 3 pedazos, como haciendo una pizza. Ajá. ¿Sí? ¿Como amasando pan o haciendo pizza? Como... decía la publicidad. Ah, sí, como haciendo pizza. Entonces lo dividimos en 3 pedazos para la parte de arriba y 3 para la parte de abajo para formar ahí los bolsillos. Estamos 1, 2 y 3, igual acá. Del centro hacia los bordes medimos los 16 centímetros. Eso es lo que nos determina como esos triángulos que se forman. Sí, los bolsillos. Los bolsillos, porque a veces nos complicamos pensando cómo son esos bolsillos. Y es relativamente muy fácil. No, y qué bonito, o sea, sí. Si ustedes la quieren de pronto en colores más navideños, aunque estos están navideños, claro. Le puede cambiar el tono, le puede cambiar el millar. Todo. Aquí es una infinidad de ideas que es usted puede poner una en marcha. Boca, sí. Entonces marcamos de los 16 hacia el centro. Y nos encontramos con el otro punto de la cara de abajo. Mire que ahí nos da una costura recta, ¿cierto? Y es muy sencillo. Y entonces por ahí también vamos a coser o a pegar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Esto lo podemos pegar a máquina o lo podemos o pegar a mano también? Si queremos a mano, si queremos a máquina. Es muy fácil. Ahorita lo vamos a hacer en la tela. Aquí es para explicarles mucho mejor la parte del bolsillo. Entonces ahí ya tenemos 2 bolsillos armados. Sí. Y vamos a hacer la otra costura que viene a quedar justo con la otra marca que colocamos acá, mire. Nos da derechito. Si lo quieren más grande, pues lo pueden hacer más grande, es dependiendo también el tamaño de la mesa. O más chico, porque a veces las mesas se nos llenan de puros platicos y cositas y quedamos como muy estrechos, ¿cierto? Entonces aquí. Y qué bonito, Ludivia, este proyecto es muy bonito para que nosotros lo trabajemos y lo llevemos de obsequio también a donde claro, nos invitan a las novenas. Sí. Nosotros siempre que nos invitan a alguna parte, yo no sé si es nuestra generación, ¿no? Pero uno nunca llega con las manos vacías. Exacto, sí, señor. Yo no sé estas nuevas generaciones, tenemos que preguntar si cuando vamos a hacer visitas llegamos con las manos vacías o llevamos las manos llenas, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Sí, y cuando la gente nos visita, el anfitrión también ofrece unas onces. Entonces, qué bonito, porque este proyecto nos va a servir como un proyecto de diario. Exacto, las tradiciones se han perdido mucho. Y de verdad era tradición de las abuelas en mi tierra, era pues la natilla y los buñuelos. Entonces nos compartíamos, así fuera de la misma natilla, pero nos compartíamos la natilla. Bueno. Perfecto. Y aquí terminamos de hacer el último bolsillo. Terminamos de hacer el último bolsillo de la primera parte. De la primera parte. Sí. Y deben ser 2 partes. Son 2 partes. Okay. Primero trabajamos 2 telas. Sí. Y luego trabajamos las otras 2. Las otras 2. Perfecto. Ludivia, ¿cómo vamos? Entonces, vamos bien. Ya tenemos acá los 3 bolsillos de los centros. 3 arriba, 3 abajo. Y ahora vamos a trabajar esta otra parte, que sería la parte de abajo. Y ahí no vamos a coser todo hasta acá, sino que vamos a coser unos pequeños bolsillitos para la parte de abajo, y ahí formamos el otro bolsillo y lo vamos a ubicar justo en el medio de uno de los bolsillos. Esa parte entonces no la vamos a coser por donde cosimos abajo, sino en la mitad. En la mitad. Bien. Y un poquito, entramos más o menos unos 7 centímetros. Perfecto. Bueno, les cuento que hoy, estoy contenta. Vea, hoy no puedo leer mensajes, ¿saben por qué? Porque tengo extraviado el cargador del celular. Y no todos los cargadores sirven, o sea, tengo descargado el celular hasta que llegue a la casa a ver si encuentro algo o hasta que voy a comprarlo, no sé.
Pero déjenme sus mensajes, que yo cuando llegue a la casa soluciono. A todos, gracias. Picos para todos, para los que están en el WhatsApp, para los que están en el Facebook Live, para los que están conectadísimos a diferentes horas. Mire, muchas gracias a todos los operadores de cable, porque me han llamado a las 10 de la mañana que lo están viendo en vivo, por ejemplo. ¿Sí? Por, no sé, en diferentes partes del Pacífico. Entonces, me da alegría porque los operadores de cable, pues creo, no estoy segura, y esto es de pronto algo que estoy diciendo que no es, pero según todo lo que me llega, los mensajes, si lo están viendo en vivo a las 10, pues quieren decir que lo están retransmitiendo. Entonces, muchas gracias a los operadores de cable de las diferentes partes del país, claro, porque les gusta este programa. Muy bien. Bueno. Entonces, para todos, me perdonan hoy, pero no puedo leer mensajitos, pero déjenmelos porque yo los estaré contestando más tarde. Muy bien. Bueno, aquí ya lo estamos haciendo entonces en la tela. El primer paso que hicimos. Recordemos que entonces aquí de la mitad ya cosimos acá en el centro con puntadas largas para que nos alcance el tiempo, pero ustedes en casita lo van a hacer muy pulidito para que nos quede como esa. Ok. Dividimos. Eso queda como una flor, ¿no? Eso queda como una flor. ¿Aquí le falta un pan o es que ya lo comieron o no? No, es que no alcanzaron los panes. Ah, ya. No hice la multiplicación de los panes yo. Entonces, y lo bonito es que es muy fácil para guardar. Ahorita se van a dar cuenta que queda, se le quita el moño y queda así. Perfecto. Bueno, contarles a todos ustedes que para el próximo sábado 28 de septiembre, sí, nuestra maestra Ludivia va a estar con nosotros en el equipo de trabajo de Omaira TV Manualidades. Entonces, sí, van a hacer los tembleques con ella. Vamos a hacer los tembladores. Sí. Ajá. Bueno, son tembladores, yo les digo tembleques. Los tembladores los vamos a trabajar de la mano de la maestra Ludivia. Entonces, así es que ahí les vamos contando. Muy bien. Bueno, entonces seguimos haciendo acá los bolsillos para que vean cómo se va formando ese bolsillo. Muy bien. Mire que ella lo está cosiendo a mano, o sea, no necesitamos prácticamente de máquina. En Villarey lo podemos colocar con pistola de silicona, con pistola fría. Sí. Aunque yo sé que la mayoría de las mujeres les encanta la costura, ¿no? Pero sí, aquí en la tela también se puede hacer con silicona, pero sí, entonces cuando la lavamos empiezan a presentar los inconvenientes, entonces la dejamos así. Sí, es mejor con hilo. Perfecto. Bueno, y es un proyecto que sale muy fácil, ¿no? Sale súper fácil. En media hora usted ya tiene un proyecto listo para que... Sí, aquí lo importante es aprender a hacer los bolsillos. Perfecto. Mire, aquí ya salió el primer bolsillo. Ajá. Ahorita que pongamos las cintas es que nos vamos a dar cuenta cómo los vamos armando para que nos queden esos bolsillos y quede ese espacio bonito. También tiene el espacio de los bolsillos pequeños para las servilletas. Para las servilletas, claro, para que la gente pueda coger la servilleta y luego el pan, ¿no? Y luego el pan. En el centro se le puede colocar la cinta, o sea, el moñito, o también se le puede hacer una, poner una carita, se le pueden poner broches o botones, ojales. Sí, o sea, todo lo que tengamos a mano de decoración está perfecto. Exacto. Bueno, aquí ya vamos a terminar de hacer los 6 bolsillos. Para hacer. Con esta circunferencia nos salen 6 bolsillos. Con estas 2 circunferencias nos salen 6 bolsillos. Perfecto. Listo. Ya ven que estoy cosiendo con puntadas grandes, pero es por cuestión de tiempo. Entonces, mire, ahí van. Ahí vamos organizando. 2, 3 y los 3 de acá. Esto los vamos a organizar para levantarlos con la cinta. Pero ahora vamos a coser los centros
que ya les expliqué, los colocamos así y justo en el centro de estos vamos a hacer la otra costura, pero cogiendo solo la pieza del medio. Me hizo recordar cuando mi hermana Hortensia bordaba, yo no sé cómo se llama eso, si es bordar, el punto candonga. Ajá. Oiga, yo me acuerdo, yo estaba muy chiquita, muy chiquita. Claro está que estaba recién nacida. Y se acuerda, sí, recién nacida. Claro, yo recién nacida y me acuerdo que Hortensia sí. Bordaba la parte delantera de los vestidos en un punto que se llama candonga y se hace de la misma manera. Exacto. Entonces, para la pieza de abajo, la tercera pieza, la cogemos con la pieza del centro. No cogemos las tres piezas. Ajá. Y solo vamos a coger más o menos unos 10 centímetros hacia arriba. Ajá. No necesitamos coserla hasta todas. El fondo, pues. No, ajá. Esa parte queda más libre para que los bolsillos puedan tener más amplitud para el pan. Bueno, ¿y hoy quieres saludar a alguien? Hoy un saludo muy especial para un ángel, para mi hijo que está hoy. Si estuviese acá, tendría 23 años. Ajá. Fue muy lindo compartir la vida con él. Entonces, sé que él me escucha donde está. Y que muchas bendiciones. Ajá, muy bien. Para el ángel de Ludivia, hoy estaría cumpliendo 23 añitos. Y las que somos mamás sabemos el dolor tan inmenso que se siente. Pero nosotros hemos conversado con Ludivia y hemos hablado y hemos dicho que a veces son ángeles que Dios nos presta, ¿no? Sí. Sí, o sea, para disfrutarlos tantos años. Los hijos son del Padre Celestial, sí, y son un préstamo. Nos pertenecemos a nuestro Señor Dios, ¿no? Exacto. Entonces, Él nos dice, usted viene a esta tierra con tantas horas, con tantos días, con tantos años. O sea, y al hijo de Ludivia, pues, ¿le regaló 14? Me regaló 14 años maravillosos. Ajá. Donde ella dice que era un hijo sin mancha, era un hijo perfecto. Entonces, realmente, chévere. Hemos hablado con ella, hemos conversado y lo que hay en el corazón de Ludivia es una sensación de agradecimiento. Mucha gratitud por la oportunidad que nos dio como de conocerlo, padres y tenerlo en nuestra casa, tener un ser tan maravilloso como él. Por ahí dicen los entendidos que los hijos escogen los papás, ¿no? Entonces, ¿sí? Por algo será. Ya terminamos de hacer todos los bolsillos, ¿sí? Ahora, en el centro de las tajaditas de pizza, digámosle, vamos a colocar las cintas. ¿Como una pizza? Sí, claro. Vamos a colocar las cintas. Irían 6 cintas. El mismo número, esas me provoca colocárselas con silicona. No, porque toca amarrarlo y se nos despegan, pero tenemos tiempito, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Tenemos exactamente, ya le digo, 4 minutos. Debemos trabajar esta manualidad, esta panera, con telas livianas para que pueda tener el levante, sí, que no quede tan pesado. Entonces, ¿usted hizo el pan, Ludivia? No, un primo, pero sí también hago pan. Ajá, sí, sé, sí, sé de sus dotes culinarias. Sí, pero este no lo hice yo. Es que ahí le iba a colocar pan para hamburguesa, porque a mi hijo le gustaban mucho las hamburguesas y no le gustaba que le dieran torta en el cumpleaños. Ah, no, él era hamburguesa. Hamburguesa, pescado, que él mismo fuera a pescar o de pronto un perrito. Entonces, pues nosotras le celebramos el cumpleaños como si él estuviera. ¡Qué rico! Sí. Es que jamás se va a ir de ustedes, eso sí, téngalo por seguro. Ya lleva 8 años que se nos fue, pero pero quedará pero por siempre. Ahí quedó por siempre. Pues sí. Ludivia, para usted que le encanta la cocina y a todas las personas que nos están viendo que les encanta la cocina, hoy a las 10 de la mañana tenemos una cita con Omaira, la cocina de Omaira TV. Sí. Les voy a preparar para todos ustedes una deliciosa torta de plátano maduro. Uy. Pero todo natural, todo, como le dijera yo, natural, sin ningún aditivo. Sí, sí, sí. Sin nada que no sea el sazón del amor con el que uno trabaja.
Así es que a las 10 de la mañana en mi canal de YouTube, hoy torta de plátano maduro. Está no para chuparse los deditos. Porque tengo unos platanitos que no sé qué voy a hacer con ellos. Y es una receta que es muy fácil, pero muy, 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 sí. muy fácil. Ajá. Bueno, ya estamos casi que terminando de pegar las cintas para poderle dar la forma a la panera. Y va a quedar muy bonita esa mesa. Perfecto. Aquí estamos terminando ya. No necesitamos millaret, puede ser encajes o un qué, un bordecito de la misma tela también queda bonito. Perfecto. Estas cuerditas deben quedar bien fijas porque al hacer el moñito las vamos de pronto a soltar. Bueno, tenemos Ajá. medio minuto. Medio minuto y ya vamos a amarrar aquí entonces con esta. Para que veamos bien los bolsillos. Bueno, maestra, y mañana nos puede acompañar para que las alumnas vayan y la conozcan y sepan qué proyectos podemos trabajar con su merced. Llevamos los tembladores, sí, señora. Ok, para que se antojen de los tembleques. Pegar. Mire, con solo levantarla con las cintas, ella ya va dando la forma. Ajá. Aquí en el centro la amarramos. Nos faltó pegar mire, una cintita. Bonita. Pero miren cómo queda. Uy, no, eso queda genial. Queda genialísimo. Muy, muy bonita. Perfecto. Y le colocamos los pancitos. Y se le coloca el pan. Muchas gracias por ese proyecto, está muy bonito. Muchas gracias por haber venido. A usted muchas gracias, señora Omaira. Y que tengamos muy, muy buenos días. Y felices, felices siempre. Muy bien, a todos ustedes, nosotros nos ausentamos, las que quieran ir mañana hacia la Villa de San Antonio, nos vemos a las 8 de la mañana. Y si no, a todos ustedes nos vemos de lunes también, acá muy puntualitos a las 8:30. Chao.